Y esta tarde, miembros de la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea fueron homenajeados gracias a sus labores humanitarias realizadas en misiones oficiales. Con un minuto de silencio fueron reconocidos los héroes militares que han fallecido en el cumplimiento del deber. El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, encabezó el acto de condecoración con medallas de reconocimiento a los elementos de diferentes unidades militares que participaron en la misión oficial de Mali, situado en África Occidental. Hay que agregar que estos contingentes, además del peligro y de la situación tan difícil que se vive en Mali, tuvieron que sortear todas las dificultades que nos ha impuesto la pandemia, y eso vino a restringir mucho más el accionar de cada uno de ustedes, pero que todas las acciones que ustedes realizaron en esos contingentes han hecho merecedores a los salvadoreños del reconocimiento de las Naciones Unidas por ese excelente trabajo en beneficio de la paz mundial. Mis felicitaciones por haber mostrado la capacidad real que tienen los miembros de la Fuerza Aérea salvadoreña. El Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, de conformidad a la disposición. Asimismo, se realizó la entrega de la medalla Protector Coeli en grado de oficial a los miembros de la Fuerza Aérea salvadoreña, quienes participaron en el rescate de las víctimas del accidente aéreo el pasado mes de febrero registrado en el Cantón Changallo de Ilopango. Y la medalla Monja Blanca fue entregada a través del Ejército de Guatemala por labores humanitarias durante las tormentas Eta y Ota el año pasado. Han sido tres condecoraciones distintas, pero todas con un alto valor para cada uno de todos ustedes. La condecoración Protector Coeli es una condecoración característica de nuestra Fuerza Aérea para todos aquellos miembros de la institución que hacen acciones sobresalientes. Además de haber colocado, haber aterrizado las aeronaves en espacios altamente reducidos, tuvieron la capacidad física de sortear todos los obstáculos que el terreno presentaba para poder llegar de manera pronta y oportuna al lugar del siniestro. En total fueron 86 condecorados. El acto se desarrolló en la primera brigada aérea en Ilopango, al que asistieron amigos y familiares de los homenajeados. Esa comunicación con él, yo más que todo lo hacía con el espíritu militar, aconsejándolo qué es lo que debe hacer, dándole fortaleza, que fortaleciera todas sus debilidades y que no dejara de pensar en nosotros, que él estaba cumpliendo la misión y que Dios le iba a proteger. Muy emocionadas y dando gracias a Dios primero por haberlo traído con bien, y orgullosos de pues que mi hijo sirvió a la patria. Desde el momento que él decidió pues irse, nosotros lo pusimos en las manos de Dios y sabíamos que iba a venir con bien. El funcionario agregó que para desempeñar las misiones oficiales en Mali es necesario contar con el equipo moderno. Es por eso que anunció que en el mes de agosto contarán con 4 nuevos helicópteros. Con imágenes de Gesiel Palacios, Fátima Barahona, Noticias 4 Visión.